Aquí ya tengo el agua hirviendo, así es que le vamos a poner un chorrito de aceite de aguacate. Y acá tenemos ya la pasta, que es la fettuccini. Así es que la vamos a poner a cocer. Aquí ya tenemos el sartén donde vamos a freír los camarones que le vamos a poner. Así es que le vamos a poner un pedazo de mantequilla para derretirlo y freír los camarones. Ahora sí, ya vamos a freír los camarones. A estos camarones le vamos a poner un poco de sal con ajo. Y freímos muy bien. Aquí ya tengo las cebollitas que voy a estar picando para la pasta. Vamos a ponerle dos rollitos de cebollita con todo y colita. Y el brócoli. Aquí tenemos un arbolito de brócoli y también lo vamos a estar cortando por cachitos para ponérselo a la pasta. Así ya quedaron los camarones, ya están bien cociditos. Así es que ahora le vamos a preparar la pasta. Aquí en este sartén vamos a hacer la pasta, así es que le vamos a poner mantequilla al sartén. Pues aquí ya tengo el ajo picado y los cebollines con todo y rabito, así es que vamos a empezar a freír todo esto. Estos cebollines con este ajo ya están listos. Ahora le vamos a poner la heavy cream, que ya la tengo aquí. Es esta. Yo le voy a poner toda porque hice una cajita de fettuccine. A esta, para que agarre sabor, le voy a poner un poquito de pimienta. Y también le voy a poner más ajo con sal. Aquí ya tenemos la crema hirviendo, así es que ahora le vamos a poner el queso. Le vamos a poner queso mozzarella. Y lo vamos a derretir muy bien. Aquí ya tenemos el fettuccine pasta, así es que se lo vamos a poner. Así ya quedó la pasta. Ahora le vamos a poner ya los camarones, que ya los tenemos bien cociditos. Así va quedando. Y aquí ya tenemos los brócolis y también ya se los dejamos caer. Así, ya quedaron bien cociditos los brócolis. Agarran un color bien bonito verde. Nada más lo dejamos 5 minutitos para que agarren los sabores. Y esta pasta ya quedó lista. Así quedó la fettuccine pasta con camarones y brócoli. Así es que se las recomiendo, háganlo, les va a encantar.